Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Camila Daza y bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Presten mucha atención porque el FBI está advirtiendo sobre posibles estafas vinculadas con la vacuna del COVID-19. El Buró Federal de Investigación advirtió sobre posibles estafas vinculadas con la vacuna del COVID-19 a medida que comienzan las vacunas en el país. El FBI dijo que algunas de las señales de una estafa pueden incluir que se le pida que paguen dinero de su propio bolsillo para obtener la vacuna contra el coronavirus, o que se le pida que paguen para poner su nombre en una lista de espera de vacunas para obtener acceso temprano. La agencia también advirtió de las ofertas para vender o enviar dosis de la vacuna por pago o los anuncios de una vacuna de COVID-19 a través de las redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas en línea o de fuentes no solicitadas. También son signos de posible fraude. Y Nancy Pelosi aseguró que los demócratas ya están listos para regresar al Congreso y aprobar el incremento del segundo cheque de ayuda por coronavirus a $2,000. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, respondió a la petición de Donald Trump sobre aumentar de $600 a $2,000 los pagos directos de los contribuyentes. Pelosi aseguró que los demócratas están listos para regresar al Congreso esta misma semana y aprobar el incremento de los pagos directos, informó la agencia EFE. Los líderes de la actual oposición instaron a los republicanos a modificar la cifra de asistencia directa para alcanzar la cantidad sugerida por el presidente para paliar la crisis económica. We also have in the legislation direct payments, which were not in the Republican bill, to America's working families. I would like them been bigger, but they are significant. Señor presidente, firme el proyecto de ley para mantener abierto el gobierno. Inste a McConnell y McCarthy a que estén de acuerdo con la solicitud de consentimiento unánime demócrata para pagos directos de $2,000. Esto se puede hacer antes del mediodía de la víspera de Navidad, escribió la demócrata Nancy Pelosi. El presidente arremetió contra el paquete de ayuda bipartidista contra la pandemia por $900 millones que fue aprobado recientemente por el Congreso e insinuó que podría no firmarlo. Así lo informó The Associated Press. Y una mujer de 22 años fue detenida en Ohio acusada de haber secuestrado a su hijo en Colorado. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Christine Mascarenhas fue detenida en Ohio cuando estaba siendo buscada en Colorado por haber secuestrado a su propio hijo. Mascarenhas, de 22 años, fue capturada por un oficial del Departamento de Patrullas de Caminos en Ohio. La mujer secuestró a su propio hijo, molesta porque una corte civil en Colorado no la consideró apta para criar a su hijo y decidió darle la custodia legal al padre. Sin embargo, Christine Mascarenhas sí tenía permitido ver a su hijo los fines de semana y en uno de esos fue cuando decidió secuestrar. Christine Mascarenhas ya se encuentra detenida en una prisión del Centro de Correccionales de Ohio y espera el traslado a Colorado, acusada de dos cargos graves ya que al realizar el secuestro sacó al niño del estado, por lo que podría enfrentar a la justicia federal. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de todas las noticias que acontecen en Estados Unidos y en el mundo. Mi nombre es Camila Daza y ya sabe que Mundo Hispánico solamente está a un clic de la noticia. Hasta la próxima.
Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.